momento mágico otro también. Momento importante y preciosa interpretación. Y creo que va a seguir, ¿no? Porque ahora la llegada, el himno a la coronación de la Santísima Virgen del Carmen, que es la decimocuarta o el decimocuarto encuentro, la Asunción de María al Cielo con Nuestra Señora del Carmen coronada, que para más detalles hay que recordar que ha sido la primera imagen mariana de la ciudad en obtener y en ser coronada canónicamente. Con lo cual, bueno, pues ese honor a esta advocación le corresponde. Y que, como decías tú muy bien antes, Eduardo, pues representa ese dogma también de que María está en cuerpo y alma en el cielo, la Asunción, que es la gran fiesta de la Virgen que celebramos los 15 de agosto, ¿no? Que es casi, yo creo que el día en que en España, en cualquier pueblo, es fiesta y hay alguna Virgen que celebrar, ¿verdad? 15 de agosto. El 15 de agosto es el día de la Virgen de la Asunción. El 16 de julio es el día de la Virgen del Carmen. Efectivamente. Claro. El 15 de agosto es la Asunción de María, que es la que le llaman la gente tradicionalmente la Virgen de Agosto, ¿no? Efectivamente. Pues esta es la última imagen, el último paso que va a pasar por este itinerario común, esta carrera oficial, como ustedes prefieran llamarlo. Y voy a aprovechar para recordar que el decimocuarto encuentro, pues la hermana superiora de la comunidad de hija de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, del Perpetuo Socorro, será la que lea pues ese encuentro. La Asunción de María al Cielo, del Evangelio según San Lucas. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Palabra de Dios. Entretanto, la Madre de Jesús
De la misma manera que ya glorificada en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y principio de la Iglesia que ha de ser consumada en el futuro siglo, así, en esta tierra, hasta que llegue el día del Señor, antecede con su luz al pueblo de Dios peregrinante como signo de esperanza segura y de consuelo. Concluimos este acto de piedad mariana a los pies de la Virgen del Carmen coronada y haciéndonos ver que María está asunta, reina en los cielos. Y todo este acto ha sido por este año de la fe. Le damos las gracias al Santo Padre Emérito Benedicto XVI, que abrió el año de la fe en Porta Fide y nos recomendaba, para profundizar en la fe, mirar a María, y es lo que hemos hecho en esta tarde, en este acto mariano, mirar a María, mirar la fe de María, mirar la vida de María, mirar el misterio de la María, y ahora, en este final, que siempre María nos ha hecho mirar a este cirio pascual, Cristo resucitado, su Hijo, como ella siempre nos ha enseñado a mirar a su Hijo. Y con este sin pecado de la Virgen del Rocío, que nos habla de peregrinación, nos habla de camino al encuentro de María, y María reina en los cielos, nos habla también de que nuestro camino en la vida, nuestro peregrinar, tenemos que ponernos siempre en las manos de María, porque ella es esperanza, porque ella, como nos dice la Virgen del Carmen, María reina en los cielos, está con nosotros, viene con nosotros y nos abre un camino de futuro. Así que os recomendaba en el librito que ha dado la Unión de Hermandades a meditar en la maternidad de María. Ante las dificultades de la vida, María es nuestra madre. Cuando no tengamos la noche oscura, María es nuestra luz. Cuando no sepamos qué hacer, acudamos a María, que ella siempre es un consuelo, una esperanza y una ayuda. Y le damos las gracias hoy especialmente al Ayuntamiento de Jerez, a la señora alcaldesa que nos acompaña, porque ha hecho posible este acto aquí. En este año de la fe se han hecho diferentes actos. La semana pasada eran los colegios católicos. Hoy nos permite ser este acto mariano. Y cómo no darle las gracias a todas las hermandades y cofradías de Jerez por su buen hacer y porque hace posible esta devoción mariana y nos ayudan a poder vivir este año de la fe con estas procesiones, con este paso de María por las calles de Jerez. Y felicitar, lógicamente, a la Unión de Hermandades, a su presidente, a toda la Unión de Hermandades, por lo bien hecho que está este acto, porque nos habéis ayudado a todos a reflexionar con María. Y cómo no, este coro, que también el coro catedralicio, que nos ha ayudado a rezarle a María con su buen hacer. Pues simplemente concluimos ahora dirigiendo a la Santísima Virgen del Carmen con las palabras que el ángel nos enseñó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios todopoderoso y eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos, te rogamos, que aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella de una misma gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora voy a dar la bendición y después entonaremos el Regina Cheli a la Santísima Virgen. El excelentísimo y reverendísimo señor doctor don José Mazuelos Pérez, por voluntad de Dios y de la sede apostólica, obispo de esta Santa Iglesia de Asidonia Jerez, en nombre del Romano Pontífice, dará la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes, que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rogad a Dios por el Santo Padre Francisco, por nuestro Obispo José y por la Santa Madre Iglesia, y esforzaos por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu.
inclinaos para recibir la bendición. Por la intercesión de, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has dado la alegría al mundo, concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la vida eterna. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Parece que el acto toca ya a su fin. El Aleluya del Mesías de Händel va a ser el colofón a este Vía Lucis en este itinerario común. Y además, mira, el obispo de Sidonia Jerez.